Ese es otro de los problemas que tiene Bitcoin. Que el oro y la plata no tenían competencia, salvo las monedas fiat y sus propios complementos. Pero una vez has creado la idea de Bitcoin, puedes crear bitcoins alternativos con pequeñas modificaciones. Esta es una de las cosas. Por ejemplo, los cambios de tamaño del bloque. Por ejemplo, los cambios en el calendario de creación de bitcoins o la cantidad final. Otra cosa que la gente me dirá, pero como Bitcoin ha empezado, es el primero, tiene una ventaja enorme sobre todos los demás. Correcto. Y los efectos de red que se aplican al dinero actual frente al Bitcoin también se aplican al Bitcoin frente a sus alternativas. Pero Ethereum, por ejemplo, está cogiendo a Bitcoin. Ahora acabo de...